Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Geometría Diferencial y en esta ocasión seguimos hablando de campos vectoriales. Vamos a dar un resultado que tiene que ver con las propiedades del flujo de un campo. Y luego vamos a avanzar un poco. Un poco más. Okay. Entonces, vamos a ver estas propiedades que básicamente nos dicen que el flujo es una acción de grupo y vamos a ver otro resultado más que tiene que ver con los flujos y que nos relaciona nuestros campos vectoriales con estas parametrizaciones especiales en términos de líneas de curvatura o de líneas asintóticas, ¿no? Entonces, pues vamos a darle un rato y vámonos al pizarrón. Okay. Nada más déjenme revisar mis notas. Okay. Entonces, primero vamos a dar algunas propiedades del flujo. Entonces, esta es una proposición que nos dice que el flujo de un campo omega, el flujo alfa, ¿no? De esto era de TQ, no me acuerdo cómo lo habíamos puesto, tiene las siguientes propiedades. Entonces, ¿cuáles son? Primero, y aquí vamos a llamarle alfa T estrellita de P a la alfa de una T fija, coma P, ¿no? Entonces, alfa de 0 en U es igual a 1. Esto ya lo tenemos porque alfa es un flujo, ¿no? O sea, fue una de las propiedades que pedimos que cumpliera. La segunda, alfa sub T compuesto con alfa sub S, es lo mismo que alfa en el parámetro T más S. Y la tercera, que para todo T, alfa T es invertible. Entonces vamos a hacer la prueba. Es más o menos rápida. Entonces el 1 ya está, ¿no? El 1 es por la definición de flujo. El 2, vamos a ver. Vamos a tomar dos curvas. Uno de T y uno, dos de T. Curvas o funciones, si quieren, definidas por la mu 1, pues va a ser alfa de T más S en U, en alguna U, o P, si quieren, o la letra que sea. Y la mu 2 de T iba a ser alfa de T aplicado a alfa S de mu, de U, perdón. Entonces, lo que queremos probar
es que esos dos campos van a ser iguales. Y nos bastaría ver que esas dos curvas son curvas integrales de los campos correspondientes y que finalmente pues coinciden en un pedazo, ¿no? Ya vimos que las curvas integrales, como son nada más producto del teorema de existencia y unicidad, pues son únicas. Y si probamos que las dos son curvas integrales en el mismo conjunto, o al menos en un conjunto suficientemente grande, garantizamos que son la misma cosa, ¿no? Entonces, veamos. Una prima es la parcial respecto de T de alfa T más S de U. ¿No? Y esto de aquí no es más que el campo omega en alfa de T más S de U. Y esto, pues es omega en la mu 1 de T. Entonces, la mu 1 de T, cuando le aplicamos el campo omega, pues no es más que la derivada de la mu 1. Lo mismo va a pasar con la mu 2, ¿no? Mu 2 punto es aplicarle la parcial a alfa T aplicado a alfa S en U. Y esto es el omega en alfa T alfa S de U. Y esto es omega en mu 2 de T. Y tenemos lo mismo, así que las mus is son curvas integrales o son trayectorias, ¿no? Del campo omega, ¿no? Luego, además, mu 1 en 0 es alfa de 0 más s en u, que no es otra cosa que alfa s en u. Y mu 2 en el 0 es alfa 0 en alfa s de u. Esto de aquí es la identidad, entonces alfa es, esto es alfa s en u, y por lo tanto mu 1 en 0 es igual a mu 2 en 0, y tenemos entonces dos curvas integrales del mismo campo, que además corresponden en la condición inicial al mismo punto, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir? Así que para todo T en un intervalo J, alfa de T más S igual a U igual a mu 1 de T igual a mu 2 de T, porque las dos son curvas integrales de la misma cosa, igual a alfa de T S en U, ¿no? Y ya. Esto era la segunda parte que queríamos probar, ¿no? Que este de aquí, pues no es otra cosa que alfa S, ¿no? La conclusión es que alfa de T más S como función es idénticamente igual a alfa de T compuesto con alfa de S. Ahí está. Y la tercera parte. Agarrándonos de este mismo, tenemos alfa de T compuesto con alfa de menos T es igual a alfa de T menos T igual a alfa 0. Y esto es lo mismo que alfa de menos T más T
igual a alfa de menos t compuesta con alfa de t. Así que alfa de menos t es la inversa, al menos en ese abierto, de alfa de t. Entonces son invertibles, el flujo es invertible y además cumple esta propiedad, es aditivo, digamos, en el parámetro. Pero esto además significa formar un grupo, ¿no? ¿Quién es? La operación pues va a ser la composición, ¿no? Y corresponde con la operación suma de los parámetros. Y existe el elemento inverso y existe el neutro. Son únicos. Entonces, tenemos una acción de grupo. Ok. Entonces, eso no lo dice ningún libro de los que hemos consultado, pero pues sí es un aspecto interesante, ¿no? El flujo de un campo es una acción de grupo. Ok. Vamos a hacer otro resultado. Ok. Este resultado dice que si tenemos dos campos vectoriales, podemos parametrizar una vecindad en la que los campos son tangentes en que las curvas coordenadas son tangentes a los campos, ¿no? Es una especie de rectificación. Entonces, tomamos dos campos, omega 1 y omega 2, campos vectoriales en S, de hecho en un abierto, ¿no? En un abierto, ¿no? De S, tales que son linealmente independientes. Es decir, son no paralelos, ¿no? En algún punto. Entonces, es posible parametrizar una vecindad B alrededor de P de tal forma que para todo Q en esa vecindad B, las curvas coordenadas por Q son tangentes a los omega 1 Q y omega 2 Q. Son tangentes a estos dos, es decir, tangentes a las trayectorias, ¿no? Ya empezamos a hablar de familias de
curvitas como en el caso último que hicimos de las curvas ortogonales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Tomemos W, una vecindad del punto P, donde este F1 y F2 primeras integrales de las omegas están definidas. Ahora vamos a hacer consideramos la función phi que va de W en R2 dada por y de Q. Se va a ir a F1 de Q, F2 de Q, con Q en W, ¿no? Ahora, las Fs is, son no singulares y además son constantes en las trayectorias, ¿no? Entonces, FI es constante en las trayectorias y es no singular, o bueno, no nulo en P. Entonces, d phi p en omega 1, pues es d f 1 p en omega 1, coma d f 2 p en omega 2. Ok, entonces esto se va a ver como 0A, donde A es igual a la de F2 en P en W1. Análogamente, D y P en omega 2 va a ser B, 0, y esta B es la de F1 en P de W2, ¿no? La otra era de F2 P W1, y este es de F1 en P en W2. Entonces, D phi P es no singular. Y por lo tanto, phi es difeo local. Es un difeomorfismo local. Y ya, el resto es cantar que existe la vecindad buscada, ¿no? Entonces existe H, no,
barra en R2 vecindad alrededor de FIDP, tal que es difeomorfa AB, ¿no? Es decir, aquí vamos a hacer una psi igual a phi inversa y queremos que B sea la psi de U bar. Entonces, ¿quién es esa psi? Es una parametrización local de S alrededor de P, cuyas curvas coordenadas son F1 de Q igual a constante y F2 de Q igual a alguna constante. Y son tangentes a las trayectorias de los omega y. Fin. ¿No? Entonces vamos a ver varios corolarios de estas cosas. El primero nos dice que si tenemos dos campos de direcciones en un abierto y que no coinciden en un punto, entonces existe una parametrización en tal que las curvas pues son las curvas integrales de esas direcciones, ¿no? Entonces lo mismo, las curvas coordenadas, perdón, son las integrales de nuestro campo de direcciones. Es decir, es esencialmente el mismo resultado, pero para campos de direcciones, ¿no? Entonces, dados dos campos de direcciones, R y R', en un abierto U de S, tal que P está allí y R de P no es R' de P, entonces existe una parametrización alrededor de P, tal que las curvas coordenadas son integrales de R y R'. Ok, corolario 2. Y este sí va a haber que hacer un comentario rápido. También del último corolario. Entonces el corolario 2 es que para toda ns existe una parametrización phi de v en una vecindad de p llamada b, tal que las curvas coordenadas se intersecan ortogonalmente. Para todo punto en ese abiertito, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la prueba de esto? Rápido, tomamos una parametrización psi
de una U barra en S, una parametrización arbitraria, y hacemos este omega 1 que sea la psi parcial respecto de U barra, la omega 2 van a ser este menos F barra E barra con la psi derivada respecto de U barra más psi derivada respecto de B barra. Esta E y F son los coeficientes de la métrica riemanniana en el punto P, ¿no? Ahora, omega 1 punto omega 2, ¿quién es? Pues es phi psi u punto psi u y psi u punto psi b, ¿no? ¿Qué nos decía nuestro teorema? Que si estos dos son linealmente independientes, entonces ya tenemos una vecindad donde estas curvas son como necesitamos que sean, ¿no? Entonces basta probar que son linealmente independientes, ¿no? ¿Quién es psi u punto menos f e barra psi u barra más psi b? Va. Pues esto de aquí es psi u punto psi u es e barra. Entonces esto es menos f barra y psi u punto psi b es f barra. Y esto es igual idénticamente a cero. Entonces tenemos dos campos ortogonales, son linealmente independientes y ya este... aplicamos el teorema, ¿no? Y ya. ¿No? No hay más que hacer. Ok. Entonces, corolario 3. Pongamos un punto, pero que sea hiperbólico, ¿no? Sea P en S hiperbólico. Entonces, es posible parametrizar una vecindad de P tal que las curvas coordenadas sean líneas asintóticas. ¿Y eso cómo lo probamos? Las curvas asintóticas son soluciones de esta ecuación. E u prima cuadrada más 2 f u prima b prima más g b prima cuadrada igual a cero. Es una ecuación diferencial, ¿no? ¿Qué nos determina las líneas de curvatura? En una vecindad de un punto hiperbólico,
tenemos que, ¿no?, alrededor de un punto hiperbólico, eje menos f cuadrada es menor que cero. Entonces, siempre podemos hacer alguna transformación rígida de tal forma que nuestro coeficiente e en el p sea mayor que cero. Y esto se siga cumpliendo, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues quiero meter aquí un resultado, puede parecer medio chafa, pero que nos va a resolver el análisis que queremos hacer aquí. Entonces, un lemita. Es que en una vecindad de un punto hiperbólico, esta ecuación se puede escribir, factorizar por unas as, bs y cs adecuadas, tales que a u prima más b prima por a u prima más c b prima sean esa ecuación, ¿no? Ok. Entonces, ¿quiénes son? Basta con exhibirlas, ¿no? Entonces, A cuadrada no es más que la A1, 1. A por B más C es 2 por A1, 2. Y B por C es A2, 2. De donde tenemos que A1, 1 por B más C es igual a 2A, 1, 2, ¿no? Donde estas son la A cuadrada es E, y estoy cambiando la notación como si fuera cualquier cosa, perdón, este de aquí es 2F y esto de aquí es G, ¿no? Ahora, de aquí, ¿qué tenemos? Así la podemos escribir así, pero tenemos algo más. Entonces vamos a escribir algunas cosas para la A, la B y la C, ¿no? De hecho, aquí no sabemos bien quiénes son B y C, nada más la A cuadrada, ¿no? Entonces, vamos a tomar esta ecuación y vamos a escribir
la A, así. Entonces tenemos E por B más E por C igual a 2F. De donde C es igual a 2F menos E por B sobre E, ¿no? Y esta de aquí la sustituimos acá arriba y tenemos este B por 2F menos EB sobre E igual a G, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una ecuación cuadrática para la B, ¿no? Tenemos este 2F sobre E por B menos B cuadrada menos G igual a 0, ¿no? Entonces hacemos un argumento usando la la chicharronera. De hecho, podríamos multiplicar por la E de aquí, ¿no? Menos E y este menos E, ¿no? Ahí está. Queda así. Entonces aplicamos la chicharronera y vemos que el discriminante es F cuadrada sobre E menos G. Este lo podemos sacar de aquí, ¿no? Es tenemos eg menos f cuadrada menor que 0. Esto implica que f cuadrada es mayor que eg, o bien que esto es mayor que g, o bien que esto es mayor que 0, ¿no? Entonces nuestra B tiene solución real, y además es no cero en el punto hiperbólico, y el resultado no solo es que podemos factorizar de esta forma, sino que además estas dos son líneas asintóticas, ¿no? Ok. Pues tenemos ahí nuestras dos líneas asintóticas. Pues ya, fin del lema. Pero nuestro corolario utiliza que esas dos expresiones, AU' más BB' igual a 0 y AU' más CB' igual a 0, son líneas asintóticas. Aún más, son campos de direcciones. Y por el corolario 1, obtenemos el resultado buscado, ¿no? Okay. Bien, bien, bien.
pues ya tenemos esas curvas asintóticas. Ahora, ¿qué pasa? Si ya tenemos nuestras curvas asintóticas descritas con esa ecuación diferencial y que las podemos escribir con estas dos, ¿no? Entonces eso es para un punto hiperbólico. Ahora, ¿qué nos dice esta ecuación? Esta de aquí, por ejemplo. Doble estrellita, porque ya tenemos una con una sola estrellita, ¿no? Entonces, doble estrellita nos dice que el vector U'B' es tangente a una curva asintótica o una línea asintótica, debe ser ortogonal. Al vector A, B, y quedamos que la A era uno de los coeficientes de la segunda forma y la B estaba escrita en términos de los coeficientes de la segunda forma, ¿no? De modo que la dirección asintótica que está asociada al vector ortogonal a esta, ¿no? Asociada al vector B menos A, que es el ortogonal de este. La dirección asintótica está, ¿no?, asociada al vector B menos A, ¿no? Entonces, pues ya tenemos forma un campo vectorial también, ¿no? Sería otro caminito para no usar el corolario 1, ¿no? Y simplemente usar el teorema. Ok, ahora pregunta, ¿qué pasa en el caso parabólico? Bueno, alrededor de un caso parabólico, de un punto parabólico, tenemos la ecuación diferencial es F cuadrada, la condición que tenemos es f cuadrada menos e por g igual a 0, ¿no? O más bien, eg menos f cuadrada igual a 0, ¿no? De aquí, ¿qué tenemos? Que e por g es f cuadrada, ¿no? Entonces, si f cuadrada, si la f no se anula, la eg es positiva, ¿no? Esto sí, f no se anula. Entonces, la eg es un número positivo y además tiene el mismo signo que la f cuadrada, ¿no? No es cierto. E tiene que tener. E y G tienen el mismo signo. ¿No? Es lo que podemos concluir de ahí. Ahora, sin pérdida de generalidad, supongamos que E y G son positivos. Y entonces, nuestra ecuación diferencial de las asintóticas era
nos queda F, U, perdón, E, U prima cuadrada más 2F, U prima B prima más G, B prima cuadrada igual a cero, ¿no? Pero esta F S por G, ¿no? Entonces esto es E por U prima cuadrada más 2 E por G U prima B prima más G B prima cuadrada y igual a cero. Entonces esto lo podemos ver como una, como completar cuadrados, ¿no? Esto es equivalente a la, a hacer raíz de E U prima más raíz de G B prima, todo esto al cuadrado, igual a cero, ¿no? Entonces, esa es la condición para el caso parabólico, ¿no? Entonces, tenemos una única dirección asintótica, ¿no? En una vecindad de un punto, de ese punto. Entonces, pero podríamos no tener curvas asintóticas, ¿no? Pues bueno, el problema del caso parabólico es que no necesariamente nos garantiza la existencia de líneas asintóticas. El caso elíptico y el caso hiperbólico sí, pero no necesariamente este otro. Ok. Ok. Entonces, otro resultado es que si tenemos un punto que no sea umbílico, entonces podemos garantizar una vecindad de P que esté parametrizada de tal modo que las curvas coordenadas son líneas de curvatura, ¿no? Que es un corolario parecido a los que ya habíamos visto y nada más lo dejamos aquí anotado, ¿no? Entonces sea P no umbílico, entonces existe una vecindad de P tal que puede parametrizarse de tal forma que las curvas coordenadas son líneas de curvatura. Ok. Entonces, bueno, con este último resultado podemos dejarlo aquí y la próxima sesión empezamos a platicar de
casos especiales de superficies. Trataremos de meter en una sola sesión superficies regladas y superficies de revolución, y en una sesión completa las superficies mínimas, y tendremos que darnos tiempo de discutir cómo se ven las superficies en el espacio de Minkowski. Pero de momento la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión.